Y para la gente que estamos en un nuevo vídeo, vamos a ver este vídeo que algo dentro de mí me pica. Algo dentro de mí me duele. Por cierto, si veis el fondo que hay cajas, es porque estoy de viaje. Entonces, antes de irme de viaje, pues he tenido que ponerme a hacer la maleta y por eso hay cositas así. Pero nada, el martes ya estoy aquí. Vamos a ver este vídeo que son niños ricos, niños millonarios en TikTok. Que bueno, te van a dar ganas de coger la pantalla y hacerle ¡pim! Me quedo ya y vamos con el vídeo. Ah, niños 18 años con un Lamborghini. Es que... ¡ah! Bueno, a ver. Welcome to my palace, my $2 million palace. This is where I sleep. This is the maid's bed. This is my daughter's bed. This is the entertainment room. Es que no lo soporto, tío. Es que la gente rica, que encima no han hecho un palo al agua, porque son niños que han nacido ricos y se creen, que no digo que esta gente, que seguramente, pero que se creen superiores a la gente solo por tener dinero, ¿sabes? Porque hacer un vídeo así es porque te crees, es plan, ¿por qué tienes que hacer un vídeo diciendo mira qué guay soy? One of my friends said I should show off my watch collection, so we got the Rolly that never stops, and we have the Gucci one. It comes in a really cool box, so I can turn the lights on and off, and if I want to start up the rotation, it's that easy. Reloj que cuesta como un coche. Bueno, a ver, ahí tampoco se ha visto nada. I got a car for my 16th birthday. It's kind of cool. What my parents did not anticipate on 10 millones de coche. My car has a turbo. The fact that I'm a Did you guys know that if you find a car you like on Forza and then take it for a drive and then do a couple donuts and then crash it, it'll show up in your driveway. Ah, con aviones privados y todo, ¿eh? Brown. Tío, me da como una grima que la gente muchas veces cuando tú eres tan rico que contrata a mucha gente y te rodeas de mucha gente que solo está a tu alrededor por tu dinero, que esa gente te trate bien, porque esa gente solo te está tratando bien, no por cómo eres, sino por compromiso. Entonces, me da una grima. Bueno, a ver. Hostia, qué susto me ha dado. Fucking shit. Es que es capitalismo puro y duro, tío. Ay, si eres rico, eres alguien. Si no, ese es un avión. Ese es un... oh. Girl, don't do it. It's not worth it. I'm not gonna do it, girl. I was just thinking about it. I'm not gonna do it. I did it. Es que de verdad me da ganas de... no sé. ¡Ponte el cinturón! He's following me out. Oh no. Hi, you're through to the spoiled rich bitch helpline. How can I help? Daddy, that's burnt. I asked for lightly done toast. Sorry. Hi, yeah, I want to join. Do you have a job?
yeah? Penelope, she has a job. Well, what's your shopping allowance? Allowance? I mean, when I get paid, I'll treat myself to a Pretty Little Thing order. You mean you don't max out your daddy's credit cards? No, but he does help me out with my MOT. She spends her own money. Her own money. What was your sweet 16 present? Oh, I got a Kylie lip kit, and my mum and dad got me those 1 in 6 balloons. No Range Rover, no Louis Vuitton bag, no puppy. No estoy entendiendo nada, absolutamente nada. Me estaba volviendo loco, me estaba haciendo el interesante. En plan, sé lo que está diciendo, pero no me estoy entrando de nada. Estos vídeos es que no lo comprendo, tío. A no ser que seas influencer y tienes que enseñar el lugar, en plan, mirad qué guay este sitio, ven y paga. Pero si lo haces siendo un influencer ni nada, pues es como... Don't get me wrong, being an adult and living on your own is pretty great. Pero qué coches son estos. The problem is that I now have access to adult money, which means I can buy whatever I want. A ver, esta persona tiene 88 coches y como no está feliz con su vida, tiene que enseñarlo para que la gente vea que es feliz con tantos coches. A ver esta persona. Dios, qué cuarto baño más guapo. Ya está. Bueno, a ver. A ver, ¿qué hay ahí dentro? Chanel. You know why? Venga. Because you deserve it. And you're probably thinking, venga, pija, enséñalo ya. Perdón. I'm gonna show you. That's just so gorgeous. You have to be gentle. Because that's some legit packaging. I mean, even the box looks like Chanel. Oh, yeah. That is beautiful. Por favor, ¿puedes mostrar ya qué te has comprado? There's more. We got free perfume. ¿Puedes enseñar ya lo que te has comprado? ¡Un perfume! Ah, no, no. ¿Te regalan Chanel número 5? Que eso cuesta también una pasta. Si eso es lo que te regalan, ¿qué se habrá comprado? Sí, por favor, ¿qué das? Se ha comprado una copa. ¡Eso era una copa! ¡Te has comprado una copa! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¡Ah, con diamantitos! ¡Has comprado una copa con diamantitos! ¡Soy qué bien, qué bien! ¡Soy muy feliz! ¡Me he comprado una copa para beber Chanel! ¿Para beber qué? ¡No! ¡Me he comprado algo que tiene diamantitos! ¡Soy muy guay! Perdón. A mí estos vídeos me ponen de mal, che. Lo siento, de verdad. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que lo pilléis con un pedazo de like. Si es así, pues deja tu like. Suscríbete si no estás suscrito. Y nada, un beso, un abrazo, un te quiero, un adiós. Y hasta luego. Chao, chao. Suscríbete. Si te ha reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este vídeo mola más, pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete.